Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a Ojalá Fin de Semana, domingo 11 de enero del año 2015. Gracias por estar con nosotros. Muchas noticias positivas como cada semana y sobre todo que en el día de ayer la República Dominicana pudo disfrutar con todos nosotros, con la transmisión en vivo, por supuesto, del canal 4RD, de la gran fiesta de bienvenida de Pedro Martínez. Y todavía hoy hay muchísimas personas que están con ese ánimo de celebración. Angeli, buenas noches. Que este ánimo no para nada se paraliza por todo, supuesto. Más de una semana en nuestro país, es lo que queremos, y en el mundo, porque son muchas las personas en todo el mundo que dan seguimiento al béisbol, más que en un país más que otro, claro está, pero se le da el seguimiento, y es bueno saber que Pedro el Grande, junto a Juan Marichal, son ya ellos los pilares, ya que nos representan aquí la Así República es. Dominicana en el Cooperstown. Bueno, los dos dominicanos en el Salón de la Fama. Y los dos hispanoamericanos también, vamos a decirlo de esa manera. Y de hecho ese fiestón de ayer, Angeli, espectacular, y sobre todo esa gran bienvenida, la cantidad de personas que se dieron cita en el Aeropuerto Internacional Las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, ese desfile por Las Américas, esa gran fiesta en el Eugenio María de Hosto, y luego ir allá al territorio de Pedro Martínez, donde todo el mundo estaba desde tempranito celebrando. Oye, ahí vi yo a Pedro, un Pedro quizá un poquito agotado, pero de tanto abrazarse con toda su gente, y sobre todo tan satisfecho de habernos traído pues eso tan deseado por todos nosotros. Qué bueno tenerlo en este año. Ya otros más amigos, otros más peloteros dominicanos, pues nos honrarán. Estoy segurita de eso en el Cooperstown. Así es. Bueno. Manuel, este 2015, en Ojalá, ya lo dijimos la semana pasada, inicia como Dios manda, porque inicia este año 2015, precisamente es el año de la siembra. Siembra en la educación, siembra en las finanzas, siembra en la familia, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuestro país. Porque a final de año, cuando pasemos balance a todos esos numeritos, nos daremos cuenta de los privilegiados que hemos sido por el esfuerzo iniciado. Es de esta manera precisamente como inicia Ojalá Fin de Semana. Ya veremos todos de qué se trata este interés. Ayer iniciamos con buenas noticias, amigos televidentes, por igual. Vamos a hablar sobre las mujeres de chocolate de la cuenca de Altamira, Chocal, en Puerto Plata. Empresa dedicada a transformar el cacao en chocolate en todas sus formas y variedades. Producen un chocolate sabroso, bien presentado y muy demandado en el mercado. Estas mujeres fueron beneficiadas con el programa que ejecuta el presidente de la República, Danilo Medina, de otorgar préstamos a productores a un interés de un 5% anual, para que puedan producir en sus pequeñas empresas y mejorar sus condiciones de vida. A estas mujeres de Altamira, en Puerto Plata, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, le prestó nada más y nada menos que 12 millones de pesos para adquirir maquinarias y comprar cacao. Y ahora el chocar es una realidad que puede ser adquirida en los supermercados. Luz Melacia Parra, presidenta de Mujeres Productoras de Chocolate de Puerto Plata, nos cuenta más sobre esta gran noticia. Bueno, nosotros iniciamos, como le decía, en el 2007. En esos 7 años duramos 3 años de capacitación, ya que no conocíamos del cacao lo que ahora estamos haciendo, y nos capacitamos en los diferentes centros que podían enseñarnos a nosotros. También la USAID nos llevaba técnicos que nos preparaban en la misma fábrica. Y desde ese tiempo, el presidente nos visitó el 21 de abril del 2013, hace un año. Hace un año. Hace un año. Ya que cuando iniciamos, la USAID nos donó una máquina, pero a ir creciendo, las máquinas nos fueron saliendo pequeñas y teníamos que trabajar más forzada. Entonces, cuando él fue allá, él dijo, ya en esa maquinita que ustedes hacen chocolate, yo la voy a apoyar con 12 millones de pesos, donde hoy nosotros tenemos unas máquinas que tienen una capacidad bien grande, no tenemos que trabajar tanto, lo podemos hacer al máximo. En ese mismo orden, Noemí Crisóstomo, vicepresidenta de la Cooperativa de Productoras y Procesadoras del Cacao, nos habla de cómo se lleva a cabo el procesamiento de esta materia prima. Veamos. Porque imagínense, sin materia prima no vale que tenga maquinaria, que tenga nada. Es la materia prima lo primero, y una materia prima de calidad. Porque nosotras incluso no compramos el cacao convencional, el que todo el mundo seca en un secadero, en un contén, en cualquier lugar, sino que todos los productores llevan a ese centro de acopio donde recibe el mismo tratamiento
en la fermentación y tenemos, eso nos permite a nosotros tener un producto con el mismo sabor y la misma calidad, claro, siempre. Sí, porque algunas de las miembras son productoras. Son productoras. Son productoras. Imagínense, ya no van a negociar su cacao con otros productores. Ya ellos vienen directamente hacia nosotras y le damos el valor agregado que tienen. Claro. Realmente nosotras estamos trabajando con todo el esfuerzo, porque realmente algo interesante que tienen lo de estos grupos, principalmente el nuestro, es que tenemos mujeres de 50, 60, 80 años que están allá. Esas mujeres dicen que si ellas hubiesen estado en su casa, hubiesen estado tullidas allá. Y cambiando de tema, uno de los últimos muros de la Guerra Fría empieza a desmoronarse. Estados Unidos y Cuba han dado los primeros pasos para la normalización de sus relaciones diplomáticas. Ya en Washington han adoptado nuevas medidas para suavizar el embargo económico a La Habana tras casi 56 años de hostilidades y retórica política. Washington y La Habana han dado un giro de 180 grados a sus relaciones políticas y económicas. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas nos abunda más sobre este tema. Mantener el bloqueo y el aislamiento de Cuba en los términos en que se hizo por más de 50 años, lo que reveló es que en Naciones Unidas las votaciones que se daban conferían derechos a Cuba. Y la posición de Estados Unidos fue derrotada reiteradamente, de manera que había un cansancio internacional ya con esa política, que los Estados Unidos se ha tardado enormemente en cambiar. Este nuevo enfoque habría que ver todavía cómo se va a desarrollar, porque simplemente se está hablando de apertura, de establecimiento de embajadas, y esos son elementos formales de las relaciones. Hay que ver qué va a pasar y cómo se va a enfocar cuando inversionistas norteamericanos lleguen allí, en la parte económica, qué comportamientos van a tener, qué condicionalidades se van a poner a las normativas cubanas para que inversionistas norteamericanos ingresen a Cuba. ¿Qué relación se va a establecer Estado-mercado en un Estado socialista como Cuba? ¿Qué modificaciones se van a imprimir en los hechos? Ahora se acaba de hacer algunas reformas, pero no creo que sea todavía suficiente para las aspiraciones de Estados Unidos y de Europa de que se dé apertura global del mercado. Sobre el tema de nuestras relaciones diplomáticas, Sánchez Cárdenas nos habla sobre las relaciones de República Dominicana con Haití, el Sistema de Integración Centroamericano SICA y el Mercado Común Suramericano Mercosur. Veamos los detalles. Por primera vez, la República Dominicana ya perfila una política frente a Haití, que nunca la tuvo. Por décadas, el país se mantuvo con un esquema único, basado esencialmente en el uso de fuerzas militares de contención en la frontera, sin definir unas políticas comerciales, sin definir un esquema de interrelación entre los agentes y actores económicos, sociales y culturales de las dos naciones que permitieran el flujo adecuado de esas relaciones, sobre todo en un contexto donde son los haitianos el segundo socio comercial de la República Dominicana. Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, de manera que esos dos ejes que ahora se están tomando y readecuando, ya con los Estados Unidos hay una política bastante amplia y fluida en ese sentido, con acuerdos comerciales establecidos. Lo que está, el tercer componente que veo, es la relación sur-sur, que va creciendo con los acuerdos del SICA y esa implementación que se está dando. Y creo que posteriormente avanzaremos a una relación más clara y más cercana con Mercosur. De manera que esto nos va a nosotros a traer muchos mayores beneficios de definir una política de inserción regional, precisamente que va a servir de soporte a esos cambios regionales que se están dando en la región, y que han sido favorables para las poblaciones locales de América Latina.
En unos minutos estaremos dándole seguimiento a la visita sorpresa del presidente Danilo Medina del día de hoy en Cabral, y sobre todo con el gran apoyo que le dio a los pescadores de la laguna. Esto es cuando retornemos. Además, también tenemos más noticias positivas de todo lo que acontece en nuestra República Dominicana día por día, y sobre todo ese gran beneficio que recibe nuestra gente con la inversión en el campo dominicano. Así que nadie se mueva, están disfrutando de Ojalá Fin de Semana. Porque déjeme decirle algo, y tenemos que ser sinceros. El presidente, cuando nosotros hicimos la petición de la cortadora de los equipos, no nos prometió nada. Él se fue. Y él, de su propio deseo, fue que instruyó al director del IAD: vaya por esa gente y haga esto y esto, y le dio los recursos para que eso se hiciera. Ahí anda el licenciado Medina. Yo no lo creía. Para mí era una broma. Cuando yo le abrí los brazos, él detiene la seguridad que va adelante y me dice: ¿qué usted desea? Le explicamos a él 20 años de abandono que teníamos como productores. Yo le explico a él, dice: no, 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 usted me puede llevar a su factoría. Estaba cerrada, estaba semidesbaratada, no estábamos produciendo. Los arroces se nos perdían por falta de cortadora. Esta era la planta que nosotros teníamos, infuncional. Esto es obsoleto, esto tiene más de 30 años. Cuando estábamos secando no podíamos moler. Cuando estábamos moliendo no podíamos secar. Ahora, después del apoyo del gobierno, vamos a ver la planta que hemos adquirido. Nos donó la cortadora, nos donó el tractor y también un promedio de 5 millones de pesos para que nosotros restauramos nuestra factoría. Con los beneficios que nosotros hemos obtenido, adquirimos 2 medios tractores Kubota en un valor de 2,5 millones de pesos. Y eso es propiedad de la Federación Arrocero del Este, lograda con el apoyo del presidente Danilo Medina. Esta máquina ha venido a solucionar un problema grave, más grave que nosotros teníamos. Y cuando eso llegó aquí, el pueblo recibió como cuando Dios le manda una bendición a usted, que usted no tiene con qué recompensarla. Nosotros estábamos cogiendo dinero a un 18, primeramente era un 22, después un 20, después un 18, aquí un 1%. Nosotros teníamos un sereno aquí solamente. Hoy en día, nosotros tenemos 21 empleados aquí directos. Y indirecto, aquí trabajan más de 20 personas. Es decir, que nosotros, en un promedio de un año y medio, hemos logrado 40 empleados. Claro que tengo que estar satisfecho, porque vemos que se está haciendo la zapata para las nuevas generaciones. Hemos creído y hemos apoyado la política del presidente. Entonces, estamos avanzando. Aquí había pérdida de cientos de miles por ganadero, porque nosotros no podíamos cubrir los costos para mantener el ganado. No sabía qué hacer con la vaca, porque no había comida para echarle. Y la producción bajaba, los animales se secaban, se aplastaban, porque no había comida. Bueno, era un poquito difícil, porque tú no aguantabas el costo del combustible. Cuando tú mojabas, por ejemplo, tú traías 5 o 7 mil pesos de combustible, eso duraba de un día para otro relativamente, y eso no lo aguanta nadie. Aquí hubo, hace 3 años atrás, una seca como de 4 o 5 meses. No había forma de comida, los ganaderos no tenían pasto por ningún lado. Bueno, el encuentro se sostuvo en una finca de un colega llamado Darío Hernández. Ahí se dio a conocer el proyecto de los paneles solares, donde se dio a conocer los financiamientos, las oportunidades que nosotros íbamos a poder tener en la finca.
gracias a este proyecto que nuestro presidente Danilo Medina ha tenido el oído en el corazón del pueblo. Ahora, gracias al Banco Agrícola, pudimos lograr lo que es las instalaciones de los paneles solares. Aquí es 24/7, 365, que no se falla la luz. Tú mojas todos los días sin gastar un centavo. Simplemente con eso, desde las 8 tú estás mojando. De que el sol está afuera, tú estás mojando. Y gracias a la facilidad que nuestro presidente nos ha dado a nosotros, nosotros solamente tenemos que llevar la sangría del ganado, un certificado de estampa y tener la aval que somos ganaderos. Y eso es lo único que tenemos que llevar al banco para que el banco nos financiara los proyectos. Bueno, aquí se mueve el freezer para enfriar la leche. Se usa para la picadora, para picar hierba. Mueve una bomba sumergible y otra que está en la orilla del río. Esa es la ventaja de eso. Que tú estás mojando todos los días, cada vez que sale una vaca de embostero, diario, no esperar que llueva. Tenemos siempre el pasto disponible y la vaca, su rendimiento no han bajado después que hemos tenido este equipo. Pues nosotros estamos produciendo por encima de lo que producíamos un año atrás. No han dominado la capital de la leche. Aquí se está produciendo alrededor de 250 mil litros de leche diario, que eso nos pone a nosotros en el primer lugar en competitividad con toda la provincia. Se le vende la leche a las ricas, como a Parmalá, la Indubeca, y tenemos cientos de miles de queseros informales e informales que también se le vende este producto. Pero con todas estas facilidades que tenemos ahora y todos estos proyectos que el presidente ha comenzado para que la gente pueda quedarse en su campo, ha comenzado la gente a tener una nueva luz. Banca Solidaria ha tenido un gran impacto en el nivel de vida de sus beneficiarios y de los familiares de estos. Los beneficiarios y beneficiarias de Banca Solidaria aumentan su capacidad de financiamiento y de negocios al tiempo que mejoran el nivel de ingresos y las condiciones de vida de los microempresarios. Escuchemos en este momento el testimonio de Pedro Pablo Mosquea, quien ha sido beneficiado con varios préstamos de Banca Solidaria. Gracias a Dios, a través de ese crédito de esos 25 mil pesos, ya estoy a donde estoy. Yo empecé con 20 libras de tela, en el cual yo estoy comprando 4.000, 5.000 y 2.000 libras de tela. Empecé con un empleado en la sala de mi casa, ya tengo 4. O sea que ha sido un avance. Pero me he mantenido ya en Banca Solidaria por lo cómodo que es la tasa, que es una tasa de un 1%. Una tasa súper cómoda, que yo diría que las cosas se pueden, y más así, con un crédito así, donde usted tiene la facilidad de que no le van a cobrar mucho interés en un crédito que usted solicite. Yo pienso que eso es lo que toda persona quiere y quiere encontrar. Yo busco lo más que se pueda y que vean mi crecimiento, porque vuelvo y les repito, uno va de escala en escala, subiendo, y es lo mejor que sea así. Porque así uno no se lía mucho, diríamos la palabra, y uno ya lleva una buena administración de su negocio. Nos vamos a la zona sur ahora de nuestro país. En San José de Ocoa se vive una importante transformación vial con la construcción de la carretera Ocoa-Cruce de Ocoa. El puente que comunica esa localidad con la de Sabana Larga, el tramo carretero Arroyo de las Vacas, Sabana Larga, la carretera La Isleta, El Cercado, Isleta, Las Toronjas, lo que demuestra que San José de Ocoa necesitaba un gobierno que se preocupara por esa provincia, según palabras de su gobernador Félix Estrella. Pero hablar de la construcción del puente
que comunica al municipio de Ocoa con Sabana Larga y Rancho Arriba. Eso fue una obra de la más importante que haya construido el gobierno alguno en la provincia de San José de Ocoa. Cada vez que había un tiempo, lluvias, ustedes veían en los medios de comunicación cómo se quedaba sin conexión la gran cantidad de productores del Rancho Arriba, La Horma, Sabana Larga, con su producto que prácticamente se dañaba porque no había cómo pasar por el puente, porque lo aproche cada año se lo llevaban las tormentas. Entonces, a 10 o 12 días, no más de 10 o 12 días, del presidente asumir la presidencia de la República, fue a Ocoa y dio instrucciones de que ese era un problema, que había que resolverlo, pero definitivamente. Y hoy tenemos el privilegio de que tenemos un puente, yo diría de los más modernos del país, puente donde ya los ocoeños se sienten muy contentos con esa obra. Pero hablarte de la cantidad de obras que ha estado realizando el gobierno en la provincia de Ocoa es hablar de una verdadera revolución. Cuando yo escucho, por ejemplo, al ministro de Educación hablando de la revolución educativa, es verdad que hay una verdadera revolución educativa. Pero hablar de Ocoa es hablar de una revolución en términos generales. Y precisamente en San José de Ocoa, su gobernador Félix Estrella nos cuenta lo que actualmente está pasando en el sector agropecuario de esa provincia, con la renegociación de un 90% de las deudas de los productores con el Banco Agrícola y con la autorización de nuevos préstamos para la agricultura. Hoy tenemos todos esos logros, todos esos avances por el aporte que ha hecho el gobierno, porque la tierra estaba ahí, el clima estaba ahí, lo que pasa era que no tenían apoyo los agricultores de San José de Ocoa. El apoyo que tiene ahora la provincia de San José de Ocoa del gobierno, eso es fuera de serie. El presidente fue allá a una visita sorpresa y en junio y autorizó casi 50 millones de pesos para la siembra de un proyecto de fresa. Y déjame decirte que ahora mismo ya se inició la cosecha de fresa. Y según los datos que yo tengo, es la mejor fresa que se está produciendo, no solo en República Dominicana, hasta afuera de Dominicana. Una excelente producción que hay ahora de fresa, que se inició ahora. Pero tú me hablabas de los caminos vecinales. Cuando nosotros iniciamos estas obras de gobierno, en Ocoa había muchísimas comunidades que había que entrar en animales, que no había carretera. Se va a iniciar ahora en enero, según ya anuncio que ha hecho el propio ministro Gonzalo Castillo, en enero, la carretera, el otro tramo que será desde Sabana Larga hasta Rancho Arriba, unos 26 o 28 kilómetros más. Cambiando de tema, Manuel, con orgullo llevamos que la República Dominicana posee las mejores playas de toda la región del Caribe y de América Latina. También 10 aeropuertos internacionales, lo que representa aspectos favorables para el desarrollo del sector turístico dominicano. El sociólogo Lucas Vincenz nos habla más al respecto. Entonces, aquí lo que yo te digo es, hay buenas noticias dentro de, como él dice, y como tú dices, en este mundo tan complejo, el país tiene algunas ventajas comparativas muy grandes. Es decir, políticas que comenzaron en 1969 con subsidios del Banco Mundial sobre el apostar por el turismo, ha ido dando su fruto a lo largo del tiempo. Entonces, lo que pasa es que el río Samá es muy ancho en la desembocadura. Hay un turismo de crucero tremendo. Y con todas las reformas de la ciudad colonial, los turistas se van a meter 2 o 3 días a comprar en el Conde y se va a poder cambiar, pero hay que trabajar armónicamente. Hay una buena acogida porque este es un país. Por ejemplo, ¿cuántos vuelos hay en Punta Cana directo de Argentina? Ya ahí va a haber uno de Brasil. Punta Cana entra más gente ya que por el Caucedo.
Dos nuevas líneas aéreas. Aquí hay 10 aeropuertos internacionales. Así es como ahora llegamos al momento tan esperado por todos los dominicanos, las dominicanas. Y eso de la visita sorpresa del presidente Danilo Medina Manuel, que nos da esas sorpresas tan hermosas cada domingo. No nos vamos a la cama sin encontrarnos con esa realidad hermosa vivida por los compoblanos. Claro que del sí. Mismo presidente. Claro. Hoy por la gente de diferentes también zonas, claro. De otros pueblos. Hoy le toca a Cabral y sobre todo con ese aporte a los pescadores de la laguna. Así es. Y sobre todo también saludamos desde acá a toda esa audiencia que también tenemos en Cabral. O sea, porque cada visita del presidente, como ya es una costumbre para todos los que siguen este programa de Ojalá Fin de Semana, que transmitimos la visita sorpresa, también hay que felicitarlos y sobre todo saludarlos, porque siempre tienen la sintonía con nosotros. Definitivamente, el presidente se nos va hoy nuevamente a la zona sur del país, su zona y la zona de todos los dominicanos que tantos queremos. En esas visitas también se busca aumentar los ingresos de las familias más empobrecidas del país, fortaleciendo la cohesión social y dinamizando la economía de las comunidades a las pertenecientes a las distintas asociaciones que se reúnen con el presidente Danilo Medina. Nos vamos sin más parar a la Laguna de Cabral, Barahona, con la visita sorpresa de este día. Bueno, comencemos con las almendras. ¿Qué es lo que ustedes producen ahí? Nosotros hacemos dulce. ¿Y tiene la plantación de almendras? Natural. Silvestre. Esta zona está llena de eso. Aquí hay muchas. Muchas matas. ¿Y la muestra? Sí, sí, y tienen también las máquinas ya procesándolas. No, nosotros las almendras lo estamos haciendo más. A mano. A mano. Y hay unas máquinas para sacar la semilla y eso. Bueno, Antonio, yo creo que debemos apoyarla a ella, construirle esa nave y también comprarle las máquinas. Vendrá aquí la semana que viene. Es bueno que le traigan, hable con Tomás, yo sé quién es, que le haga el proyectito completo y se lo traiga Antonio López la semana que viene. ¿Cuándo? El miércoles a las 10 él vuelve. No tienen que venir todos, sino una, dos o tres de ustedes con el proyecto para que lo discutan y entonces se le construya la nave de inmediato. Yo hablé con José Ramón Peralta para que le digan a los muchachos del PEI, que ya no lo pidieron, que la Oficina de Desarrollo Provincial les va a venir a construir el PEI. Con relación a la escuela, ustedes pueden estar seguros que eso está en proceso. Pero yo voy a empujar al ministro para que él complete el problema de la... ¡Bien, educación para nosotros! Vamos a trabajar en la escuela de una vez y el ministro de Obras Públicas que complete la obra, porque esas obras tienen que construirse las calles también. La carretera, la pista. Esto la va a construir. La pista. Si es posible, Gonzalo. A falta a Paraíso. De los invernaderos. Escúchame, el proyecto de los invernaderos. Ángel lo va a discutir de nuevo para ver si podemos hacer la inversión a través de agricultura, no del FEDA. Muy bien. Pero vamos a tratar de ayudarle para que esos 80 jóvenes que están, yo lo que les pido es que incluyan mujeres. Sí, mujeres. Que no sea solo hombres, que incluyan mujeres. Entonces, que la infraestructura no sea tan cara y entonces más madre, porque no es la infraestructura la que le deja los beneficios a ellos, son la cantidad de conejas que tengan pariendo conejos para producir carne. Ustedes pueden ir
con una infraestructura sencilla y la van mejorando. Y entonces que la inversión sea para conejas y puedan producir más. Ustedes tienen cosas que están acumuladas aquí de más de un siglo. Vamos paso a paso para que lo podamos, para que yo le pueda cumplir, para que yo le pueda cumplir. Tiene que ser paso a paso. Porque yo puedo decir así, le voy a hacer todo y no hacerle nada. Lo que yo diga que vamos a hacer aquí hoy, se va a hacer. Le voy a dar un compromiso a ustedes. Silencio. Ustedes van con 400 conejos, 400 conejas, para que ustedes puedan... incluso incrementar los beneficios, que puedan recibir más beneficios. Y entonces, que Antonio López pueda hacer economía en la infraestructura, para que puedan producir más. Nosotros tenemos, incluso hasta el diseño, porque dentro de la asociación tenemos arquitectos e ingenieros, que de construirla nosotros como parte de la asociación, abarataríamos más los costos. Perfecto. ¿Lo hacen así? Mientras más barato salga, mejor. La oficina también de desarrollo provincial con hoy SOE, no sé de qué manera, nosotros vamos a concluir el multiuso. Ahora, ustedes se van a encargar de guardarlo limpio. Y obra pública va a terminar el hospital. Nosotros no queremos conflicto. Como ustedes están organizados en juntas de vecinos de la manera más decente posible, tienen que evitar ese problema al ministro de Obras Públicas, porque entonces vienen los escándalos que estamos maltratando nosotros a las personas. Yo sé que ustedes requieren su hospital y si lo hacen lo más rápido posible, nosotros este año se lo entregamos terminado. Y ya no puedo ir más. Vamos a sacar. Después hablamos. Cualquier cosa que se haya quedado en el tintero, lo discuten con la comisión el próximo miércoles. Vamos a ver. Ustedes lo discuten el próximo miércoles con la comisión para ver cómo le ayudamos. Muchas gracias. Y desearle a todos que tengan un año feliz. Que levanten la mano los que se van a beneficiar de este proyecto. Muy bien, muchas gracias. Miren, han hablado de varias cosas. El proyecto que habló Emilio. Esos proyectos están contratados con Andrade y Gutiérrez. Son 5 proyectos que se van a hacer para mejorar tanto la laguna de Cabral como el lago Enriquillo. Y están en marcha. Yo voy a averiguar el nivel en que se encuentran los trabajos para que se agilice entonces, que tiene que ver directamente con la laguna de Cabral. Ok, se lo prometo. Porque esos proyectos están contratados. Lo segundo... Si se necesita drenar la laguna, nosotros compramos 2 anfibios para drenar el río Yuna, para dragarla, para sacarle tierra, ¿verdad? Eso es lo que quieren, que le saquen la tierra. Entonces, el miércoles, ¿a qué hora, Antonio? El miércoles a las 2 de la tarde estará aquí el director del INDRI, que vendrá con Antonio López para comenzar a planificar los trabajos del dragado de la laguna de Cabral. Vamos a ver cómo se traslada uno de esos anfibios para que haga ese trabajo. Y lo otro entonces es que le vamos a apoyar en la producción ya organizadas de tilapias a través del Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario para que puedan instalar las jaulas que requieran para que ustedes puedan asegurar la producción de tilapia ya a largo plazo y con fines de verdad comerciales. Eso implica un préstamo de muchos millones.
de varios millones de pesos. Pero ustedes tienen que tener conciencia de que ese dinero lo vamos a poner en sus manos con el aval del gobierno. Si ustedes fueran a buscar dinero prestado para instalar jaulas de esa, no lo consiguen en ninguna de las bancas formales porque ustedes no tienen cómo garantizar ese financiamiento. Y tendrían que buscarlo entonces en los intermediarios financieros que prestan dinero con interés. ¿Cuánto le cobrarían aquí por prestarle dinero a ustedes para eso? ¿Qué interés cobrarían los que prestan dinero? Uno que diga, vamos a ver. ¿Un 20 qué? ¿Un 20 anual? ¿Mensual? Sería 240% al año. No, así no se progresa. Vamos a prestárselo a 0.41, menos de... El gobierno se lo va a prestar a 5% al año. 5% al año. 0.41 centavos mensual. 0 punto. Para que ustedes puedan pagar el préstamo. Pero tienen que hacer el compromiso con el gobierno de que van a pagar. Porque si no pagan, yo no puedo seguir ayudando a gente que lo necesitan en el país. El gobierno va a confiar en ustedes. Les va a poner en las manos los recursos suficientes. A través del FEDA le vamos a instalar una unidad financiera para que le ayude a manejar los recursos que vamos a poner en las manos de estas asociaciones. Pero tienen que hacer el compromiso con nosotros de que ese dinero se va a devolver. Se va a devolver en condiciones blandas, que no sea una carga para ustedes. Aquí está el administrador del Banco Agrícola. El FEDA le va a prestar el dinero, pero ellos se lo van a cobrar. Para que sepan que es una ayuda de un dinero prácticamente que se presta sin interés, para que ustedes puedan despegar aquí en Cabral. Y entonces también el miércoles a la misma hora viene también el director del INDRI para que ustedes puedan planificar el proyecto que usted habló de las 12.000 tareas de tierras. Ojalá que eso pueda hacerse. Porque si se puede hacer, ustedes cuentan con el gobierno para que la pongan a producir. Bueno, comencemos con las almendras. ¿Qué es lo que ustedes producen ahí? Nosotros hacemos dulce, estuvimos ayer en el domingo, hacemos queso. ¿Parece? Hacemos queso, hacemos chocolate, hacemos majarete, hacemos sidra. Bueno, sin número de cosas. Mantequilla, harina. ¿Y tienen las plantaciones de almendras? No, en la playa, ¿dónde lo consiguen? Natural. Silvestre. Esta zona está llena de eso. Aquí hay muchas. Muchas matas. Y en la muestra. Sí, sí. ¿Y tienen también las máquinas ya procesándolas? No, nosotros realmente lo estamos haciendo mal. Manual. Ah, y hay unas máquinas para sacar la semilla y eso. Bueno, Antonio, yo creo que debemos apoyarla a ella, construirle esa nave y también comprarle las máquinas. Él vendrá aquí la semana que viene. Es bueno que le traigan, hable con Tomás, yo sé quién es, que le haga el proyectito completo y se lo traiga Antonio López la semana que viene. ¿Cuándo? El miércoles. El miércoles a las 10 él vuelve. No tienen que venir todos, sino una, dos o tres de ustedes con el proyecto para que lo discutan y entonces se le construya la nave de inmediato. Yo hablé con José Ramón Peralta para que le digan a los muchachos del PEC, que ya no lo pidieron, que la Oficina de Desarrollo Provincial les va a venir a construir el PEC.
con relación a la escuela, ustedes pueden estar seguros que eso está en proceso. Pero yo voy a empujar al ministro para que complete, el problema de la... ¡Bien! Educación, educación para nosotros. Vamos a trabajar en la escuela de una vez y el ministro de Obras Públicas que complete la obra, porque esas obras tienen que construirse las calles también. La carretera, la pista. Esto la va a construir. La pista. Si es posible, está parada. Si es posible, Gonzalo, aparte a Paraíso. De los invernaderos, escúchame, el proyecto de los invernaderos, Ángel lo va a discutir de nuevo para ver si podemos hacer la inversión a través de agricultura, no del FEDA. Muy bien. Pero vamos a tratar de ayudarle para que esos 80 jóvenes que están, yo lo que les pido es que incluyan mujeres. Sí, mujeres. Que no sea solo hombres, que incluyan mujeres. Entonces, que la infraestructura no sea tan cara, entonces más madre, porque no es la infraestructura la que le deja los beneficios a ellos, son la cantidad de conejas que tengan pariendo conejos para producir carne. Ustedes pueden ir con una infraestructura sencilla y la van mejorando, y entonces que la inversión sea para conejas y puedan producir más. Ustedes tienen cosas que están acumuladas aquí de más de un siglo. Vamos paso a paso para que lo podamos, para que yo le pueda cumplir, tiene que ser paso a paso. Porque yo puedo ir a decir así, le voy a hacer todo y no hacerle nada. Lo que yo diga que vamos a hacer aquí hoy, se va a hacer. Ustedes van con 400 conejos, 400 conejas, para que ustedes puedan incluso incrementar los beneficios, que puedan recibir más beneficios. Y entonces, que Antonio López pueda hacer economía en la infraestructura, para que puedan producir más. Nosotros tenemos incluso hasta el diseño, porque dentro de la asociación tenemos arquitecto e ingeniero, que de construirla nosotros como parte de la asociación, abarataríamos más los costos. Perfecto. ¿Lo hacen así? Mientras más barato salga, mejor. La oficina también de desarrollo provincial, con hoy SOE, no sé de qué manera, nosotros vamos a concluir el multiuso. Ahora, ustedes se van a encargar de guardarlo limpio. Y obra pública va a terminar el hospital. Nosotros no queremos conflicto. Como ustedes están organizados en juntas de vecinos de la manera más decente posible, tienen que evitarle ese problema al ministro de Obras Públicas. Porque entonces vienen los escándalos que estamos maltratando nosotros a las personas. Yo sé que ustedes requieren su hospital y si lo hacen lo más rápido posible, nosotros este año se lo entregamos terminado. Y ya no puedo ir más. Después hablamos. Cualquier cosa que se haya quedado en el tintero, lo discuten con la comisión el próximo miércoles. Vamos a ver. Ustedes lo discuten el próximo miércoles con la comisión para ver cómo le ayudamos. Muchas gracias. Y desearle a todos que tengan un año feliz. Que levanten la mano los que se van a beneficiar de este proyecto. Muy bien, muchas gracias. Miren, han hablado de varias cosas. El proyecto que habló Emilio. Esos proyectos están contratados con Andrade y Gutiérrez. Son 5 proyectos que se van a hacer para mejorar tanto la laguna de Cabral como el lago Enriquillo.
y están en marcha. Yo voy a averiguar el nivel en que se encuentran los trabajos para que se agilice entonces, que tiene que ver directamente con la laguna de Cabral. Ok, se lo prometo. Porque esos proyectos están... Lo segundo, si se necesita drenar la laguna, nosotros compramos 2 anfibios para drenar el río Yuna, para dragarla, para sacarle tierra, ¿verdad? Eso es lo que quieren, que saquen la tierra. Entonces, el miércoles, ¿a qué hora, Antonio? El miércoles a las 2 de la tarde estará aquí el director del INDRI, que vendrá con Antonio López para comenzar a planificar los trabajos del traslado de la laguna de Cabral. Vamos a ver cómo se traslada uno de esos anfibios para que haga ese trabajo. Y lo otro entonces es que le vamos a apoyar en la producción ya organizada de tilapias a través del Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario para que puedan instalar las jaulas que requieran para que ustedes puedan asegurar la producción de tilapia ya a largo plazo y con fines de verdad comerciales. Eso implica un préstamo de muchos millones, de varios millones de pesos. Pero ustedes tienen que tener conciencia de que ese dinero lo vamos a poner en sus manos con el aval del gobierno. Si ustedes fueran a buscar dinero prestado para instalar jaulas de esas, no lo consiguen en ninguna de las bancas formales porque ustedes no tienen cómo garantizar ese financiamiento. Y tendrían que buscarlo entonces en los intermediarios financieros que prestan dinero con interés. ¿Cuánto le cobrarían aquí por prestarle dinero a ustedes para eso? ¿Qué interés cobrarían los que prestan dinero? Uno que diga, vamos a ver. ¿Un 20 qué? ¿Un 20 anual? ¿Mensual? Sería 240% al año. No, así no se progresa. Vamos a prestárselo a 0.41, el gobierno se lo va a prestar a 5% al año. 5% al año, 0.41 centavos mensual, 0. Para que ustedes puedan pagar el préstamo. Pero tienen que hacer el compromiso con el gobierno de que van a pagar. Porque si no pagan, yo no puedo seguir ayudando a gente que lo necesitan en el país. El gobierno va a confiar en ustedes. Les va a poner en las manos los recursos suficientes. A través del FEDA le vamos a instalar una unidad financiera para que le ayude a manejar los recursos que vamos a poner en las manos de estas asociaciones. Pero tienen que hacer el compromiso con nosotros de que ese dinero se va a devolver. Se va a devolver en condiciones blandas, que no sea una carga para ustedes. Aquí está el administrador del Banco Agrícola. El FEDA le va a prestar el dinero, pero ellos lo van a cobrar. Para que sepan que es una ayuda de un dinero prácticamente que se presta sin interés, para que ustedes puedan despegar aquí en Cabral. Y entonces también el miércoles a la misma hora viene también el director del INDRI para que ustedes puedan planificar el proyecto que usted habló de las 12.000 tareas de tierra. Ojalá que eso pueda hacerse. Porque si se puede hacer, ustedes cuentan con el gobierno para que la pongan a producir. Ya vimos ahí la visita sorpresa del presidente Danilo Medina desde Cabral, Barahona, en la laguna de Cabral. Y es que es una zona realmente
próspera y, digamos, llena realmente de posibilidades, hermosísimo lugar, supuesto, zona, lleno de posibilidades, de todo tipo de posibilidades, y más en la pesca, que claro, es uno de los... Posibilidades para los pescadores ahora de la laguna. Exactamente, exactamente. Que se trató esta visita y ver que todos ya conocemos de los préstamos que hace el presidente Danilo Medina mediante el FEDA al campo dominicano a un interés de un 5% anual. Así es. Muy barato este interés y sobre todo donde se desarrolla la producción del campo. Y qué bueno que le tocara ya en el día de hoy a Cabral, a los pescadores de la laguna, y esto ya significa un gran desarrollo para esta zona. Estamos hablando precisamente de un 5% que está dando el gobierno de la República Dominicana al año, comparado con un 240% que se estaba dando, que dan los usureros para esas personas productoras, ya sea de la tierra, ya sea de la pesca, de la ganadería, de todo lo que fuere. Es un paso abismal del cielo a la tierra, una diferencia realmente, y es precisamente lo que nosotros aplaudimos desde aquí, porque claro, dijimos que este año tiene que ser próspero, pero triplicadamente. Por supuesto, y hay que felicitar al presidente Danilo Medina, a todo el equipo y sobre todo a la gente de Cabral por esta visita y sobre todo por esos grandes resultados que recibieron en el día de hoy. Vamos a hacer otra pausa, esto es Ojalá Fin de Semana, no nos cambien. La mejor política social es la creación de empleos. Por eso el gobierno ha venido impulsando el apoyo y crecimiento de pequeñas y medianas empresas, tanto en el campo como en la ciudad. La procesadora de leche de Agamta es un ejemplo. Nosotros hemos crecido bastante porque empezamos primero con 5.000 raciones, después 12.000. Ya este año estábamos sobre 112.000. Han crecido como suplidores del Estado, generando empleos en Monte Plata y Santo Domingo Norte, beneficiando a productores y cientos de jóvenes de las comunidades. Éramos apenas 11 empleados. A medida fuimos creciendo en número de raciones, hemos ido integrando nuevos colaboradores, llegando ya a un total de más de 60 colaboradores directos. Ninguno de estos muchachos tenían empleo. Un empleo formal, un empleo que le garantizara a ellos su seguridad social, su salario de Navidad, que le garantizara un trabajo constante, estable. Yo estaba sin empleo y yo no estaba recibiendo en ese momento nada económicamente. No trabajaba ni nada, en mi casa, de vagua ahí sentado. Yo soy estudiante universitario de licenciatura en industria láctea. Yo llegué aquí buscando trabajo como una persona común y corriente y hasta ahora estamos aquí laborando. Chévere. Hemos impactado directamente a la zona con más de 700.000 pesos mensuales en lo que es el pago de estas nóminas. Bueno, lo principalmente que yo tengo es mi estudio seguro de mis hijos. Entré como repartidor, chofer, después me hicieron supervisor, después de supervisor, jefe de despacho. Y ahora mismo el que lleva sustento era mi papá, pero ahora yo también estoy ayudando a llevar sustento. Por ejemplo, yo no tenía casa, yo estoy haciendo mi casa de blog. Yo he ido mejorando, porque yo he podido resolver las cosas que yo no podía antes. Y económicamente yo me siento satisfecho. Se le está brindando la oportunidad a todo el mundo. Hay un renacer directo de la ganadería de Monte Plata. We'll be right back.
El sistema de atención a emergencias 911 es uno de los grandes logros de la gestión del presidente Danilo Medina. Así lo expresó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en un encuentro con los directores de medios de comunicación de nuestro país. El 911 ha logrado niveles de coordinación nunca antes vistos entre instituciones como la Policía Nacional, los hospitales de salud pública, los bomberos, la Autoridad Metropolitana de Transporte y la Procuraduría General de la República, entre otras. Esto lo expresó el ministro Montalvo. El ministro de la Presidencia expresó también que el 911 ha atendido más de 180 mil emergencias en apenas 7 meses de gestión, salvando cientos de vidas y disminuyendo dramáticamente los efectos de la violencia social y de la delincuencia en el Gran Santo Domingo. Gustavo Montalvo anunció que pronto el 911 será extendido hasta Haina, San Cristóbal, Santiago, Puerto Plata y el circuito turístico del país. Veamos los detalles. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció la expansión del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911 a San Cristóbal, Haina, Santiago y Puerto Plata en este año. Gustavo Montalvo informó que el sistema 911 posee una valoración de efectividad del 93%. Al hablar sobre los resultados de estos primeros 7 meses de funcionamiento del 911, Gustavo Montalvo informó que ya se han atendido más de 180 mil emergencias, de las cuales el 18.57% corresponden a accidentes de tránsito, 11.20% a personas en peligro, 10.93% a agresiones físicas, 11.03% a personas en condiciones críticas y un 8.21% a violencia doméstica. De la misma forma, informó que a partir del próximo 15 de enero, el sistema atenderá denuncias por exceso de ruido, de acuerdo a la normativa del Ministerio de Medio Ambiente. La alegría es como nos llena saber que cada domingo ustedes están ahí dispuestos a seguir este, ojalá, fin de semana. De verdad que sin su sintonía, sencillamente, nada. Y qué bueno saberlo eso. Por supuesto. Estamos como privilegiados, Manuel, nosotros. Claro que sí. Y esa retroalimentación que recibimos a diario de todas las personas que siguen este ojalá fin de semana y la programación también del canal 4RD. Estamos felices, definitivamente que sí. Como felices estamos por todo lo que ha acontecido con Pedro el Grande. El portavoz del gobierno, precisamente, Roberto Rodríguez Marchena, manifestó las felicitaciones del presidente Danilo Medina al beisbolista dominicano Pedro Martínez, quien ha sido exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown en Nueva York, Estados Unidos. El jefe del Estado dominicano manifestó su gran alegría y el orgullo del pueblo dominicano por el acontecimiento y felicitó a Martínez por haber alcanzado el 91.1% de la votación necesaria esta para ingresar al grupo de los inmortales de Cooperstown, a donde hasta el momento solo había llegado un dominicano, Juan Marichal. Así es. Por supuesto que sí. Este es el Día de Reyes más generoso que jamás ha tenido nuestro país. Que Dios te bendiga, termina diciendo el gobernante en la misiva enviada al destacado lanzador dominicano de Grandes Ligas. Y qué bueno despedir de esta manera, con estas imágenes y con este video, y sobre todo con esta gran alegría del pueblo dominicano para nuestro gran Pedro Martínez, el grande. Así es, gracias a ustedes por acompañarnos. Grandemente somos todos felices por ese importante reconocimiento a la República Dominicana. Gracias por estar en Ojalá Fin de Semana. Con una enorme alegría, el presidente Danilo Medina llamó por teléfono a Pedro Martínez para, en nombre del pueblo dominicano y en el suyo propio, como dominicano, expresarle y la felicidad que le embargaba. Llegar con la nota sobre 90, nunca lo pensé, ni nunca me cruzó por la mente llegar al Salón de la Fama. Yo tomé los juegos día a día, los aprecié, hubieron muchísimas dudas donde se decía que yo no llegaba hasta aquí. Hoy podemos satisfactoriamente decirle al mundo que sí lo logramos. Yo digo que hasta con la mínima puntuación que nosotros llegáramos al Salón de la Fama, para mí es más que un honor. Humildemente recibo este honor, lo dedico a la República Dominicana
y a todos los fanáticos del mundo. Y me alegra muchísimo saber que la República Dominicana está preparándose para disfrutar de lo que es esta inducción. No es solamente mía, es algo de nuestro país, es algo del mundo, y espero que todos lo disfrutemos de la misma forma.